Hola, 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 muy buenas, señora, que te lo encontréis, espero que encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a repasar las dos listas que se han filtrado de los videojuegos del 4 de junio, ese día fatídico. ¿Qué pasará con Sega? ¿Qué pasará con Microsoft? ¿Qué pasará con Sony, que es lo oficial, realmente lo único oficial que se ha anunciado? ¿Si enseñarán algo de la PlayStation 5, por fin? ¿Si solo serán videojuegos? ¿Y qué videojuegos serán? Bueno, una de las listas, los videojuegos no son demasiado ilusionantes, y la otra de las listas es muy alocada, es de 4chan, ya veis vosotros, credibilidad cero. Pero bueno, al menos jugamos a este juego de niños pequeños, de ilusionarnos para el día 4 de junio, a ver qué es exactamente lo que va a ocurrir. Bien, voy a empezar primero con la lista que se supone que es bastante más fiable y que representa una filtración de una revista, y donde ya, en donde se puede ver una edición de revista en donde se habla de esos videojuegos. No es cualquier clase de filtración, ¿no? Son 38 videojuegos, y ya os digo yo que ilusionan poco, porque la mayoría de ellos son multiplataforma y porque tampoco hay un mega triple A que se te vaya la olla. Por ejemplo, empezamos a contar, son 38, ¿eh? A Rat's Quest The Way Back Home. Bueno, esta lista dijo Atomics que era que se habían filtrado 40, no 38, 40 mega triple A's, triple A's de PlayStation. Vamos a ver cómo es esos 38 triple A, esos 40 según Atomics. A Rat's Quest The Way Back Home, ok. Assassin's Creed Valhalla, ok, lo que pasa es que sabemos que la mejor versión va a ser la de la serie X. Battlefield 6, ok. Chorus, este ya lo enseñaron precisamente en el Xbox Inside, también optimizado para serie X. Cygni, All Guns Blazing, ok. Dirt 5, del Xbox Inside. Dauntless. Dragon Age 4. Dying Light 2, FIFA 21. Como empezamos así con el 4 de junio, me parece a mí que nos podemos ahorcar de las pelotas, ¿eh? Godfall, Gods and Monsters, Gothic Remake. Bueno, está bien, ¿no? Conocer más del Battlefield 6, imágenes de un Gothic Remake estaría muy chulo. Pero, joder, todos son multiplataformas. Luego, Madden 2021, Microman. Hombre, si me dicen los de Atomics que Microman es un triple A, entonces apaga y vámonos, ¿no? Moonray, NHL 21, Nitro Infinity Reborn, Observer, Outriders, Path of Exile 2, Psy Hotel, Quantum Error, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Siege, Red Enhanced Edition, Scarlet Nexus, que ya lo vimos también en el Xbox Inside, Sniper Elite 5, Soulborn, Starfield, que no se sabe nada de lo que va a hacer Bethesda, ese juego a saber cuándo va a estar terminado. The Elder Scrolls 6, hombre, pues vale, pero a saber cuándo se lanza y va a ser multiplataforma. The Lord of the Rings Gollum, que también sale en Xbox. The Sims 5, exactamente igual. Ultimate Fishing Simulator 2, del que tanto se reían. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, también va a aparecer para la PlayStation 5. Warframe, Watch Dogs Legion y World Rally Championship 9. Esto, de verdad, hacedme caso, esto si lo enseñan el 4 de junio, PlayStation 5 no se come ni una rosca. Sobre todo por lo que se viene, por lo que se viene en julio. ¿Qué es lo que yo digo? Digo yo, ojalá que Sony lo deje en lo más alto, en lo más alto, en lo más alto a todo el mundo, que es como se dejaría en la siguiente lista que voy a leer. Porque esta lista lo que te invita es a no comprarte una PlayStation 5, a decir, anda ya, me compro cualquier otra cosa, esto da cuento de que todos son multiplataformas y se van a ver todos mejor en la serie X. ¿Qué hago? Bueno, esta es una de las
una supuesta filtración, vamos a hablar de supuestas, pero es bastante creíble porque tiene toda la maquetación de una revista. Entonces, pues bueno, tenemos eso. Esos 38 juegos. Y luego vamos a la ilusionante. Con letra muy pequeñita, no sé por qué lo han hecho con letra tan pequeñita, los de 4chan, para que nos den por saco y que me ponga yo ciego. Pero aquí ya hablan de datos encima de PlayStation 5, no solo de una lista de juegos, sino que hablan de datos de lo que es la videoconsola, ¿no? Pero vais a ver casi ya al final de la lista el dato que hace que no sea demasiado fiable. Lo vemos aquí. Lo primero de todo, CPU y GPU clocks aren't super estable. O sea que ya la PlayStation 5 vamos a ver que va a fallar en cuanto a la estabilidad de la rapidez y potencia de la GPU y su CPU. Luego, que los videojuegos third party van a estar más de un 30% por debajo de la calidad de la serie X. O sea, una barbaridad. Van a estar por debajo en cuanto a calidad. Dicen aquí que, por favor, no esperéis que la PlayStation 5 vaya a derrotar precisamente lo que es apariencia a la Xbox. Luego pone aquí, no VRS Tier 2 or Mesh Shaders, o sea, lo que se decía de que tiene RDNA 1 y no RDNA 2. Luego, que el Ray Tracing de la PlayStation 5 está más de un 40% por debajo del de Series X. Luego, que el diseño de la PlayStation 5 va a ser fea y que la caja es huge, o sea, gigantesca, enorme. Diseño feo y caja enorme. Bueno, esto son cosas de la PlayStation 5, tirada un poco de mierda, pero bueno. Luego pone aquí que, eso sí, la consola, lo que es la disipación y lo que es la manera de enfriarlo, pues que va a ser impresionante, que va a ser amazing, que va a ser maravilloso, y que la consola va a ser súper silenciosa, que no va a hacer ninguna clase de ruido, ninguna clase de jaleo. ¿Ok? Luego, que el DualSense es great, que está genial, que lo que es el apartado de lo óptico está genial también, y que la vida de la batería es increíble. Bueno, aquí ya empiezan los buenos datos, ¿no? Antes ha venido todo lo peor de repente comparándose con la serie X, pero ahora vienen los buenos datos. Dicen que lo que es el menú y lo que es el interface, que va a ser impresionante y revolucionario. Luego también lo del SSD, que va a ser también impresionante. Que la velocidad del SSD va a ser variable. Luego que el Tempest Engine va a ser muy bueno. Que se sigue pensando que se va a lanzar en noviembre de 2020. Luego que los estudios de PlayStation van a ser más grandes y mejores que nunca. Y que va a haber la presentación de un nuevo estudio. Bueno. Ay. Estáis pensando en Sega, ¿verdad? Pero Sega no es un estudio, precisamente. Sega tiene muchos estudios. Sega es enorme. Así que vosotros imagináis que es la presentación de Sega. Pero bueno, eso es lo que dicen aquí, ¿no? En esta lista, que no tiene mucha credibilidad, tengo que decir, por eso, por donde proviene, que es 4chan, y por otras cosas que vamos a ver. El precio van a ser de $500. Bueno, eso lo puedo decir yo. Luego va a poner aquí que va a tener videojuegos exclusivos de Capcom, Konami, Koei Tecmo, Atlus, Square Enix y Bethesda. Que va a ser como una época parecida a la de PlayStation 1 y PlayStation 2. Aquí ya se está el tío gustando, ¿no? Está viniendo arriba y dices tú, esto es prácticamente imposible porque precisamente hoy en día, por lógica, lo que más y lo que estamos viendo en los últimos años es que las compañías third party lanzan los videojuegos para todos los sistemas, ¿no? Luego aquí pone aquí muchos juegos de second parties de PlayStation, o sea, en cuanto a videojuegos, según esta lista va a ser ultra emocionante, ¿no? Luego aquí que Naughty Dog y Santa Mónica van a anunciar nuevos juegos. Horizon Zero Dawn va a ser impresionante gráficamente, que no estamos, una vez más la frase, no estamos preparados para mirarlo y que va a estar y que se va a lanzar a principios de 2021. Luego un teaser del Spider-Man 2 más un nuevo juego de Marvel.
Luego, un nuevo juego del Ratchet & Clank que tendría la calidad de una película de Pixar. Luego, dos juegos nuevos de carreras que serían el Gran Turismo 7 y un juego de carreras futurista que sería, supongo que un Wipeout, lo cual sería genial. A mí me encantaría el Wipeout. Luego, que el Silent Hill es real, que se lanzaría un nuevo Silent Hill para la PlayStation 5. Aquí tenemos el dato. Encima todas estas cosas que estamos leyendo, claro, todo esto caer en tan solo una hora se me hace complicado, se me hace difícil. Pero luego viene aquí el dato demoledor, ¿no? Que es el del Half-Life Alyx, que se va a PlayStation VR 2. Aquí es donde vemos, creo yo, el gran fallo de este usuario de 4chan, que ha querido hacer algo muy ilusionante, dejando a la PlayStation 5 muy por debajo de la serie X, pero diciendo que en cuanto a videojuegos va a ser eso abrumador, ¿no? Que el Half-Life Alyx va para PlayStation VR 2, muy difícil, o sea, nada de Valve aparece en otros sistemas, no tienen necesidad los de Valve de lanzar el Half-Life Alyx en una PlayStation VR, ni 2, ni 3, ni 4. Dice PlayStation VR 2, para eso tendría que presentarse también una PlayStation VR 2. Entonces, complicado. Y luego también que van a revivir dos nuevas IPs de la era de PlayStation 1. Y que la gente los va a amar, o sea que les va a encantar lo que va a ocurrir, ese rescate de dos IPs de la PlayStation 1. Ojalá, ¿no? Ojalá. ¿Qué puede ser? Soul River o lo del Legacy of Kain o el Tombi va a ser, ¿qué va a ser exactamente? De la época de PlayStation 1, complicado. Y luego, por último, que Sony va a anunciar que muchos más juegos van a llegar a PC. El Dreams, The Last Guardian, Gravity Rush, Gran Turismo y muchos más. Estad preparados. Esto es la lista que has puesto. Que muchos juegos se van a lanzar también en PC. Muchos juegos de PlayStation. Muy ilusionante por la cantidad de videojuegos que se presentarían de la propia PlayStation. Un mogollón. Y luego, pues bueno, lo de la serie X, que estaría muy por encima de la PlayStation. Bueno, ¿vosotros qué opináis sobre esta lista? Yo sé lo que estáis pensando todos. ¡Esto es más falso que una mierda! Pero bueno, veremos qué es lo que pasa el 4 de junio. Que oye, el de Famitsu, el periodista de Famitsu, a eso, ¿no? Ha dejado todo ahí en el aire. De que decían que Sega iba a presentar algo realmente revolucionario. Al nivel el anuncio de importancia con respecto a la PlayStation 5. Con lo cual, veremos que eso tan revolucionario, que eso tan gordo, ¿no? Sea una unión a otra compañía, o si es la presentación de una nueva máquina lanzada solamente por Sega, o en compañía y en ayuda de otra empresa para lanzar ese nuevo hardware, ¿no? Es lo único que podría ser tan grande como una presentación de PlayStation 5, o tan revolucionario como dice este señor. Y todo eso va a ocurrir el 4 de junio, porque es cuando Famitsu va a publicar la noticia. El 4 de junio va a ocurrir esta presentación, que yo estaré emitiendo, como vuelvo a repetir, el día 4 de junio a las 9 de la noche. Yo empezaré, como siempre, una hora antes. Estáis todos invitados en Twitch, como todas las noches estoy en Twitch. Cada vez hay más gente, nos lo pasamos muy bien, echamos mucha risa. Encima estamos ahí al pie de la noticia, al pie del cañón, siempre ahí con un mogollón de noticias y tal, a ver qué es lo que surge de la nada y tal. Pero bueno, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, que, oye, soñad con lo más grande, por supuesto, los seguidores de Sony, los seguidores de PlayStation, a ver el día 4 si mostrarán algo de Blue Point, si mostrarán un nuevo Demon's Souls, un Demon's Souls remake, que es todo lo que se va a anunciar. Si finalmente el Silent Hill por fin se anuncia el 4 de junio, que se está repitiendo ya mucho lo que es ese mensaje, y que otro videojuego, por supuesto, a ver si el Gran Turismo 7, ¿verdad?, que tanta gente lo está esperando.
Y bueno, va a ser muy ilusionante, va a ser muy ilusionante. A ver en qué queda toda esa presentación de una hora. Últimamente los dos State of Play han sido mucho mejores que todo lo anterior que se ha mostrado, aunque no tengan que ver con la PlayStation 5. Hasta ahora lo mostrado por PlayStation 5 ha sido prácticamente nada, un logo y un render del mando. A ver finalmente qué es lo que nos tienen que enseñar y a qué nivel le dejará el listón a Xbox Series X y a ver si habrá una respuesta o no. Va a ser muy emocionante, va a ser muy bonito. Me llama la atención la fecha escogida porque es el 4 de junio, que es principios de junio, y hay como mucho margen de maniobra como para que te respondan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo esto. Vosotros, señores, que lo pasáis muy bien con los videojuegos, es una época muy, muy, muy ilusionante para sentir pasión por los videojuegos. Te guste la compañía que sea, te gusten los videojuegos que sea, tengas la videoconsola que sea, estamos pasando de generación y también estamos viendo un cambio que va a haber en el mercado enorme, también un cambio de tecnología con todo esto del streaming. Así que es una época especialmente preciosa, muy, muy, muy bonita y que nos lo está haciendo pasar muy bien con nuestras cábalas y con, bueno, nuestras apreciaciones de a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Señores, que lo pasáis muy bien con los videojuegos. ¿Qué opináis vosotros de esta lista? Un enorme abrazo a todos, señores. Hasta luego. Instant Gaming, Dios mío, videojuegos en formato digital, Animal Crossing, Doom Eternal, Resident Evil 3 Remake y muchísimos más juegos. Darle a mi enlace y hacer la compra. Y muchísimas gracias también por en Amazon. Estoy promocionando el Xbox One X, que para mí es el que tiene mejor precio, con el Jedi Fallen Order, muy buen precio. Y dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Pero que podéis comprar cualquier otra cosa de Amazon con mi enlace y os estoy enormemente agradecido. ¿Qué será finalmente, señores? ¿Qué será finalmente? Un enorme abrazo a todos, un besito muy grande. ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta luego, hasta luego, hasta luego. En una hora dará tiempo a tanto. Hasta luego.